Laura, desengáñate. Juan se ha ido a Francia. No pudo soportar tu frialdad. No, si ya sé que las frasecitas... Mira, en este caso te equivocas, porque la chica con la que vamos a verle es española. ¿Más guapa que yo? Más, vamos, que se apellida más. ¿Y de dónde es? De Alicante. ¡Ah, ya caigo! Se llama Jean y mira tú por dónde, soy una de las promesas más sexys del pop francés. Desde Cannes, Juan de Pablo. Juanito, a ver qué me haces, Pues estamos aquí en Cannes, en pleno Miden, con la llamada intérprete del año. Performer of the Year, que es Jean Mas. Y vamos a hacerle una pequeña entrevista. Bonjour. Bonjour, buenos días. En primer lugar, un poco de historia. Tú tienes ascendiente español. ¿Puedes explicarnos cómo has llegado a convertirte en una vedette de la canción francesa? Pues mira, hace muchos años... No, yo soy de origen española porque mi madre es andaluza. Sí. Y que tengo una parte de mi familia que vive aún en España. Y así que, nada, así como yo me fui a Francia desde muy pequeña y entonces hice ahí, bueno, mi infancia, mi adolescencia y todo eso. Y después me fui a Italia, donde estoy viviendo desde 8 años. Así que, nada, y bueno, si soy ahora una cantante francesa es porque aquí me tuve todo bien. Muy bien. Escuchándote, tu estilo así ligero y sofisticado, pues me hace pensar también en otros artistas, no sé, como Ellie, Jack No, Leo, Alain Sanford, este conglomerado de artistas que, bueno, yo pienso que es como el Yeye de los 80. ¿Tienes alguna relación? Ninguna. ¿Alguna opinión? Ninguna, perdona, pero no tengo ninguna. Bueno, es gente que son amigos. Pero no tengo ninguna relación también porque creo de hacer un género de música que es muy diversa y también, bueno, la imagen que doy y todo eso. Es muy diverso de todo lo que hay en Francia por ahora. Y menos mal. Sí. ¿Cómo ves el momento actual del pop francés? El momento está muy bien. Yo creo que en Francia hay muchas cosas muy... muy interesantes que hacen crecer la música francesa que antes no se podía exportar, ¿no? Porque antes había, como hay siempre, Mireille Mathieu, esta gente, Charles Aznavour. Bueno, ahora hay otros cantantes que hacen música pop a lo mismo nivel de la música que llega de la Inglaterra, ¿no? Sí. Ecco. Y así que hay mucha gente aquí como France Gall, como Jean-Jacques Goldman, un grupo también que Indochine, que son muy y que se exporta también afuera, en toda Europa. Y yo. ¿Cómo no? Bueno, la canción esta, que es tu gran éxito y que incluso los ecos han llegado a España, modestamente, pero han llegado, Johnny Johnny. Johnny Johnny ha hecho ahora la versión española, ¿no? Quería saber si se dirige a algún Johnny en especial, algún Johnny Hallyday en potencia. No, mira, yo cogí este nombre de Johnny Johnny porque era muy musical, ¿no? Sí. Yo escribo las palabras de mis canciones y escribí Johnny Johnny porque andaba muy bien, decía, Johnny Johnny. En vez de podía ver, yo qué sé, Joselito, Joselito no andaba muy bien. Y Joselito, Joselito no andaba muy bien, ¿no? Así que cogí Johnny Johnny porque era el mejor nombre para mi canción. Pero no es para Johnny Hallyday. Bueno, yo lo admiro mucho y lo quiero mucho. Pero no, es para todos los Johnnys y todos los hombres de esta tierra, ¿vale? Me siento incluido. Si y quieres... tú también, porque si eres Juan, pues, eres Johnny. Así da gusto. ¿Querías mandar un saludo a los amigos españoles? A los que están pues mira, yo mando un saludo a todos los amigos de Barcelona, porque tengo mucho, y también porque mi hermana vive aún en Barcelona. Un saludo a todos los alicantinos, porque yo nací también en Alicante. Y un saludo a toda España y arriba España. Se ferme sur la
solitude bajo rouillé. À cause de ma vie se passe.